Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos a la pantalla del 4 TV, estamos en vivo y en directo 21 a 20 de este miércoles, día y horario especial para Motores al Límite. Recordemos que ayer jugó la selección, gran triunfo de la selección, por eso decidimos no superponer los horarios y hoy estamos día miércoles 21 a 20 en vivo y en directo por el 4 TV en esto que es una nueva edición de Motores al Límite. Y también estamos en vivo y en directo por el Instagram de Motores al Límite para aquellos que nos quieran seguir por un ratito y conocer un poquito cómo es el ambiente de aquí cuando comenzamos un programa de nuestro canal, del estudio, de lo que es el estudio de Motores al Límite. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches para Juancho, vos. buenas noches. Hablaba de la escaloneta, creo que le dimos suerte porque Sí. hace un par de meses atrás también jugó un martes, corrimos el programa para el miércoles y ganó, así que, bueno, venimos bien, ¿no? ¿Cómo está hablando de Messi? Digo, ¿cómo está usted? Porque a Messi lo ve bien, a usted Bien, bien, también lo bien, ve bien. bien. Sí. Perdimos el lunes, se refiere a eso. Perdimos en el partido del lunes, pero bueno, estoy bien. Acá, después de un fin de semana pasado por lluvia, lluvia que hacía falta, Sí, sí, vamos a decir sí. la verdad, Se suspendieron un par de categorías, pero bueno. Lluvia que hacía falta. Vamos a estar hablando de la carrera de Renzo Bustamante, del Car Show en lo que fue en Córdoba, en Altagracia. Bueno, una carrera también estuvo marcada por la inclemencia del tiempo, por la lluvia, por la llovizna. Así que vamos a estar desarrollando también un poco de eso. Ahí estamos, en vivo y en directo. Lo tenemos a Juan Ignacio Sosa, que está a cargo de lo que es la cámara del Intran de nuestro Letra. programa por Motores al Límite. Seguinos motores-al-límite 1. Nos puedes seguir por Instagram. Y ahí te estamos mostrando en pantalla de Instagram lo que es la gorra que la vamos a estar sorteando, regalando, mandando un mensajito si estás mirando el programa. Esta gorra pertenece a Mauro Cabañez, quien es el que hizo lo que es la réplica de lo que es el ploteado de Maxi Vestani, que en un ratito vamos a compartir las imágenes para que lo pueda ver. Vamos a estar escuchando la palabra de él. Digo, bueno, sorprendió a todos en lo que fue la presentación de su auto parecido al de Maxi Vestani. Bueno, nos obsequió una gorra, nosotros las vamos a estar Está muy regalando. buena, ¿eh? Muy buena, muy Sí, buena. muy Bueno, linda. Panda es el nombre que tiene él de una. Es DJ, tiene varias cositas que hace, así que bueno. También te vamos a mostrar por Instagram para que quien está a cargo, Juan Ignacio, vaya mostrando un poco lo que es la zona de atrás. Ahí están las cámaras, la iluminación. También lo vamos a mostrar un poquito a Pietra para que ustedes vayan conociendo lo que es el detrás de nuestro programa. Nosotros, decía Alejandro, se suspendieron algunas de las actividades, lo que es con respecto al karting de las parejas, Sí, Alejandro. quedó suspendida ya a partir del día sábado la nueva categoría de LP Car. Ya, bueno, con esa lluviecita del sábado, bueno, también se pronosticaba que el domingo iba a haber lluvia. Bueno, creo que fue una muy buena decisión de suspender la categoría, a pesar de que se hace todo el día domingo. Bueno, fue muy buena decisión por parte de la categoría. Y una semana que, voy a admitirlo, nunca estuve tan eufórico por una carrera de Fórmula 1. Sí. Y comentándolo con varios, le pasa a todo el mundo, ¿no? Después de un receso que tuvo la Fórmula 1, vamos a estar desarrollando también un poco de lo que se viene, ¿no? Se viene la carrera en Texas, en Estados Unidos, en Austin. Bueno, va a estar presente Franco Colapinto en su primer fin de semana de Fórmula 1 con sprint del día sábado. En las tres carreras que corrió anterior, no hubo sprint el día sábado. Bueno, va a ser su primer carrera con sprint del día sábado. Bueno, también vamos a compartir imágenes de lo que es la Copa Bávara. Estuvimos dialogando en San Juan con Guillermina Villaverde. Villaverde con B larga, me sorprendió, pero bueno, Villaverde con B larga. Bueno, ustedes la habían visto en nuestros promos del programa anterior. Bueno, vamos a estar hablando con ella porque fue la única mujer en competencia de automovilismo el fin de semana en San Juan. Bueno, vamos a estar hablando con ella. Pero lo anunciaba Alejandro, hablar un poco de lo que fue este fin de semana el Car Show. Cuando estuvo presente en Altagracia, una competencia en el cual pintaba para que sea normal, digo normal por las inclemencias del tiempo, pero ya cuando transcurría el día sábado ya anunciaban que lo que iba a hacer y que terminaba siendo competir con piso húmedo. Sí, en las categorías anteriores se veía, ¿no? En las grillas ese cambio de neumático en último momento. Algunos con pista húmeda optaban por neumáticos lisos, algunos no, pero bueno, ese punto de la pista que no está ni muy mojada ni tampoco muy seca, o sea que es una decisión a veces no tanto del piloto sino más del equipo.
Digo, una competencia en la cual viene siendo muy competitiva, muy atractiva, y más con estas inclemencias que se dieron, que las finales principalmente se corrieron con piso húmedo, bueno, fueron mucho más atractivas. Hablemos puntualmente de lo que fue Renzo Bustamante. No pudo girar en lo que fueron los tres entrenamientos del día viernes. Intentó hacerlo, o estaba programado para hacerlo los dos del día sábado. El primer entrenamiento pudo girar menos solo una o dos vueltas, porque hubo bandera roja, corrió el tiempo y bueno, fue dada por hecho lo que fue el primer entrenamiento. En el segundo entrenamiento, problemas mecánicos que no lo dejaron girar. Pero mejor escuchemos la palabra del piloto rosense, Renzo Bustamante, que está compitiendo en lo que es la clase 3 del Car Show, una clase muy atractiva, muy concurrida en lo que es las demás actividades. Y esto fue lo que nos decía Renzo Bustamante a los micrófonos del 4TV y de Motores al Límite. Fuimos a nuestra segunda carrera dentro de la categoría, esta vez en Altagracia. No fue un fin de que fuimos a buscar, pero bueno, terminamos en un sexto puesto con la sangre en el ojo de haber podido pelear por el podio y una falla que bueno, nos impidió eso. Lo decía yo de menor a mayor porque el sábado no pudieron clasificar. El sábado, claro, en la primera clasificación salgo con una caja trabada, solamente entraba la tercera y la cuarta marcha, así que bueno, nada, obviamente que quedé muy, muy atrás en la clasificación, no pudiendo poner quinta en la recta, era muy lento, y bueno, no llegaron a reparar para la segunda clasificación, así que me quedé sin clasificar, y encima, bueno, todavía no había podido adaptarme del todo a la pista, una pista que no conocía, o sea, no había corrido nunca, y bueno, en los entrenamientos, en el primer entrenamiento se giró muy poquito por un accidente que hubo con otro auto. Y en el segundo entrenamiento, también una rotura en una rueda trasera izquierda en el auto mío impidió que gire las vueltas que necesitaba para agarrarle confianza al auto. Así que bueno, salíamos a correr la serie con pocas vueltas dadas en el circuito, encima lluvia. Ayer a la mañana llovía. Hicimos una buena serie, venía sexto, después empezó a tener una tendencia de trompa bastante importante el auto y bueno, terminé en la séptima posición. Y la final, bueno, eso que te digo, veníamos avanzando bien, con llovizna, pero bueno, nosotros nos inclinamos a poner gomas para piso seco y bueno, creo que la decisión fue acertada, veníamos avanzando bien, veníamos en cuarta posición. Y después de un relanzamiento del Pescar que entró en mitad de carrera, empezó una falla, calculo que es eléctrica. Me retrasó muchísimo y bueno, terminé en la sexta posición, pero bueno, el balance fue positivo porque bueno, con muchas cosas por mejorar, estamos en la conversación. A quienes miramos la competencia por la TV y veíamos que se dieron tanto en la serie como en la final dos buenas maniobras, digo, que hicieron de que la carrera sea buena, le digo, porque pudiste superar a dos autos en una sola curva por el interior y bueno, después estos se terminan tocando, pero tal vez el sobrepaso tuyo fue muy bueno esa maniobra. Sí, sí, en líneas generales, tanto en la serie como en la final, me divertí bastante porque pude hacer maniobras en todas limpias y pude avanzar muchas posiciones, que en fin es a lo que uno va a tratar de avanzar y pasar a autos y divertirse. En la serie pasé cuatro autos con lluvia en la primera vuelta nomás, en la primera media vuelta ya había pasado cuatro autos. La única posición que pierdo es porque bueno, el auto tenía una tendencia de trompa que no me dejaba traccionar. Y en la final lo mismo, en una curva me encuentro con que había llovido en esa curva porque era toda la final fue así, en distintos sectores del circuito estaba mojado y en otros no. Me sorprende el piso húmedo, me voy un poco afuera, bueno, ahí pierdo dos posiciones que después las recupero y después en esa maniobra que decís vos, que se vio muy clarita por televisión, pasando a dos autos juntos, más allá que después se chocan entre ellos, yo ya lo había superado y bueno, pude avanzar todo el tiempo y nada, me queda la espinita esa de si no fallaba,
poder pelear por la tercera posición. El auto, digo, a pesar de estas fallas, de estos inconvenientes que ha tenido, tiene un buen rendimiento. Sí, sí, sin dudas hay mucho por trabajar. Ya lo hablamos con los chicos y bueno, el camino está bien clarito, sabemos por dónde ir. Pero bueno, por ahí hay cosas que nos impiden trabajar, como por ejemplo la rotura de la cubierta, que tuvimos que cambiar masa, y bueno, después la rotura de la caja, que se pierde tiempo cambiando la caja y reparando eso y no trabajando en puesta a punto. Después, bueno, obviamente que cuando llueve la puesta a punto es totalmente diferente a lo que se viene usando, y bueno, eso por ahí no son avances que hacemos en puesta a punto y en prueba de elementos. Pero bueno, sabemos más o menos para dónde ir, y creo que hay mucho por exprimirle todavía al auto. Y asimismo, ya te digo, estábamos para pelear por el podio. Los dos primeros tal vez sí tenían marcaban una diferencia con el resto de los autos. De hecho, se escaparon del tercero bastante. Pero bueno, para pelear por el tercer puesto creo que estábamos, tanto en Rafaela, que fue la carrera pasada, como en esta. Y bueno, eso entusiasma para las últimas dos. ¿La próxima, lugar y fecha? La próxima corremos el 12 de noviembre en San Jorge, somos casi locales, así que bueno, estamos ya con la vista puesta en esa fecha, y bueno, cerramos el 1 de diciembre en San Nicolás. Renzo, muchas gracias, bueno, felicitaciones por el desempeño. La verdad que no sorprendido, pero conocemos de tu poder de conducción, y bueno, la verdad que nos alegra que te haya ido bien. Muchas gracias. Bueno, Juan, no, gracias por tus palabras. Obviamente que cuando esté todo hermanadito vamos a ser grandes protagonistas. Lo bueno fue que terminamos la carrera, que hacía mucho que no terminaba una final. Eso, bueno, también es algo lindo. Y nada, como ya te digo, estamos trabajando a paso firme, pero bueno, todo tiene un proceso y estamos dentro de ese tiempo. Así que bueno, esperemos que las últimas dos vayamos más firmes todavía a competir y bueno, ser protagonistas. Agradecerte a vos por estar siempre junto con Ale y con todo el equipo de la radio y el canal para difundiendo lo que hacemos nosotros, a todas las publicidades, todo mi entorno que me ayuda muchísimo, me acompaña. Y bueno, nada, vamos a preparar la carrera de San Jorge. Ahí estaba la palabra de Renzo Bustamante, que se prepara para la próxima, que va a ser en San Jorge. Creo que la última va a ser en San Nicolás. Así que, bueno, vamos a estar seguramente viendo la posibilidad de estar presente en San Jorge cuando la categoría visite ese autódromo. Lo decía, y mirando lo que fue el desarrollo de la serie y de lo que fue la final, demostró Renzo Bustamante que está a la altura de la circunstancia por las maniobras que hizo, y en la final hizo una maniobra que la cual lleva a que se toquen dos pilotos sin él intervenir en la maniobra, pero él se manda por adentro y esto derivó en que los dos autos que venían peleando el puesto anteriormente, él le ganara el puesto a esos dos, se hizo dos en uno, bueno, y después se terminan tocando ellos atrás, pero Renzo no intervino nada más que superando esos dos pilotos en una muy buena maniobra. Y después seguramente hay mucho para trabajar en el auto, lo decía él, mucho para trabajar en el equipo, y bueno, principalmente en lo que es la continuidad de él en este 2024, en lo que es la conducción, para encarar el próximo año seguramente con muchas buenas expectativas lo que es la pelea por el campeonato en esta categoría. Sí, después de una final en la que varios autos quedaron afuera, porque repetimos que la condición de pista era bastante mala, le pasaba a los punteros también, uh-huh. Peleando el primero y segundo puesto, de irse de la pista, habían sacado bastante ventaja sobre el tercero, pero bueno, le pasaba eso, ¿no? Que finalizando la carrera, varios despistes que después llegaban a volver a pista. Recordar que Renzo larga su serie en el puesto número 12, termina el puesto número 7, lugar que le da para largar en la final, estuvo en el cuarto puesto. Bueno, después una serie de fallas principalmente en lo que fue el auto, después recuperó el rendimiento del auto, pero lo terminan dejando en la final en el puesto número 6. Un puesto muy valorable para lo que fue el fin de semana de Renzo, que fue de menor a mayor.
Vamos a la primera pausa publicitaria y después de esta ya nos metemos de lleno a lo que dijo San Juan con el Turismo Nacional, imágenes y perlitas que nos han quedado y también información actualizada. La primera pausa y ya volvemos. No, ¿qué te pasé? Ah, los que están para. Los que están peleando. Para, entonces no. Procasito SRL, al servicio del agro, con toda la línea de productos Maisco, nuevos y usados seleccionados. Comercializamos tolvas autodescargables Comofra, completa línea en repuestos para el agro, rodamientos, cadenas, retenes, engranajes, poleas y más. Línea fija 451756, WhatsApp 3471-571115, Avenida Dickinson 1027, Ruta 178, Las Rosas, Santa Fe. DAC, fábrica de cuchillas. Fabricación y ventas de cuchillas para siembra directa y fertilización. Reparamos sembradoras y cuerpos de siembra. Repuestos. Consultanos. Ituzaingó 850, móvil 3471-597145, Las Rosas. En redes, encontranos como DAC Fábrica de Cuchillas. DAC, apoyando a Felipe Culazo, piloto Fórmula Renault Plus cordobesa. Agrolaboreo Don Enrique, contratista rural. Siembra, transporte de maquinaria y cosecha. Transporte de cereal. Teléfono 3471-452975. Celular 1567-2571. Las Rosas. Íntegro Neumáticos y Equipamientos, la comodidad de encontrar todo en un solo lugar. Neumáticos, todas las marcas, alineación y balanceo. Accesorios para pickups y ahora caños de escapes y lubricentro para todos los vehículos. Además de toda la línea de herramientas Luchtop. Visítanos, los mejores precios y amplia financiación. Móvil 3471-630503. San Martín 991. Búscanos en redes sociales como Íntegro Las Rosas. JB Pro Parts, de Joaquín Badino. Tenemos el accesorio que necesitas para tu moto. Calidad, variedad y precios competitivos. Estera cadenas, manijas rebatibles, cubre piñón, arandelas copas de 6 y 8 milímetros, arandelas para amortiguador de titán, tapones, encendido de motor y mucho más. Te brindamos asesoramiento y lo que buscas para todas las marcas y cilindradas. Todo RB, la mejor marca del mercado. Mercado Maipú 555, móvil 3471-332043, Las Rosas. Recordá mandarnos tu mensajito al 3471-689-374. Vamos a estar regalando la gorrita de Panda, la gorrita que pertenece a Mauro Cabañés, que es el quien ha hecho el o ha ploteado su auto similar al de Maxi Vestani. Lo decíamos, hablando de esto puntualmente, que llamó la atención no solamente, digo, al equipo sí, excepto a Ignacio Procasito, a Cinti Procasito, a Maxi Vestani, que ellos ya sabían por lo que había sido el pedido de autorización de Mauro para poder realizar este trabajo en su auto, digo, porque significaba la autorización de los sponsors de cada uno del Procasito Racing, también como Maxi Vestani, y la autorización tanto del piloto como de la dirección del equipo. Bueno, esa autorización llegó y Mauro lo hizo.
y la verdad que llamó la atención a quienes estábamos ahí y al público en general. Sí, la verdad que porque quedó muy, muy igual y muy bonito también el auto. Hay cosas que nos diferencian. Uno es un auto de calle, el otro auto de competencia. Tal vez a simple vista lo que puede ser es el color de las llantas y la altura de los autos desde afuera, pero después es casi similar. Y en el interior uno es auto de calle y otro auto de competencia, pero son parecidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con él y también dialogar con uno de los integrantes del Procasito Racing, con Fabián Nocenti, que explicó o nos dio detalle en principio, Mauro, de lo que fue para él esta idea y también cómo lo llevó a cabo. Y también por parte de Fabián, lo que significa para el equipo este tipo de... para mí son mimos, sí, para mí son mimos que aficionados a lo que es el automovilismo le brindan a cada uno de los equipos o pilotos en esta oportunidad. Lo escuchamos a Mauro, que esto fue lo que decía a los micrófonos del 4TV y de Motores al Límite. Sobrepasos, chapa chapa, poca carga, autos de costado, es hermosa la categoría. Y entre varios preferidos que tenía, uno era el de Maxi, lo hablé a él, lo hablé a Ignacio, que me dieron el ok por el tema de sponsor y demás, para poder plotearlo y tener mi propio TN en la calle, como dice el eslogan. Bueno, ¿y cuál es la reacción de la gente? Porque la verdad que si uno lo ve casi son similares, un poquito más de la altura y eso, pero son iguales, iguales. Sí, al que lo ha visto le encantó. Los autos que he tenido siempre alguna locura, algo distinto, una vuelta de tuerca ha tenido. Y en este caso yo les dije, lo van a ver de lejos y les va a llamar la atención. Y bueno, me decidí por este modelo que me encantó y lo ploteé igual. Le llamó mucho la atención a la gente, a los chicos más que nada. Lo ven y que un chico te vea en la esquina, le acelera el auto y se vuelven locos cuando ven un auto de carrera en la calle. Más allá de la altura todavía. Contanos un poco las características del auto, porque por ahí uno lo ve y dice, bueno, esto es un auto de carrera, pero ¿tiene algo más? No, por el momento no, solo estética, pero en camino vienen algunas cosas, el escape ya lo traía. La idea es bajarlo, llantas, y después vamos para adelante a ver qué se le puede hacer al motor. ¿Y tuviste la oportunidad de dialogar con Maxi? ¿Lo pudo ver? ¿Cuál fue la reacción? Todavía no, porque justamente ayer me dio una escapada yo del trabajo, llegué y no lo encontré a él. Y después ahora llegué tarde porque pasé derecho a ver las series y cuando ya estaba Maxi se ha ido a descansar seguro, a bañarse un poco y estoy con el equipo, pero seguramente ya lo voy a encontrar. Y bueno, esto ha tenido un costo, pero como digo, tanto es el amor que uno afronta todos esos costos, todo lo que cuesta hacer esto. Es que los fierros es una pasión que lleva mucha plata atrás, y más allá de que ande fuerte o no, todo lo que se le haga es caro y más acá en Argentina, pero era más el amor por el TN, por la categoría, por verlo de carrera como yo quería, que el costo, no hay problema, de a poco se llega.
Bueno, Pablo, contanos de dónde sos, Mauro, perdón, de dónde sos, edad, digo, solo, la familia que piensa de esta locura. No, la familia fierrera les encanta también el tema de los autos de carrera. Hemos ido todas las carreras al Sonda, cuando dejó de estar el Sonda, ahora venimos al Villicún, cuánta carrera podemos. Es una religión, es el domingo de familia de carrera. No hay cumpleaños, no hay nada, los domingos carrera, fin de semana completo carrera, todos al autódromo a vivirlo en familia como es el automovilismo. ¿Cuánto hace que lo tenés así, idéntico al de Maxi? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y el auto lo compré hace 4 meses, aproximadamente 4 o 5 meses. Al mes ya estaba armando el diseño y averiguando precios, costos, cuánto me cobraban por plotear lo que yo no podía, lo demás lo pude hacer yo, y así ir abaratando. Pero hace 5 meses que lo tengo y lo he terminado, hará una semana, menos de una semana. Listo para Villicún, digo, y la reacción de la gente, digo, lo trajiste acá al autódromo, pediste autorización para entrar acá a boxe, para ponerlo al lado del de Maxi. Sí, la autorización me la dio los chicos Leanes, los hermanos. Facu lo conozco, trabaja en la esquina de mi trabajo y bueno, son sanjuaninos, costellanos también, así que a ellos les comenté, me dice, yo te doy una acreditación para poder llegar más cerca. Más que nada, también tenerlo cuidado el auto, que muchas veces nunca falta alguno que venga y le haga algo. Entonces, en vez de dejarlo allá lejito, lo tengo acá cerca y lo pudimos entrar. Y no, el cualquiera que lo veía, como está polarizado bien oscurito, no se ve. Todos miran de adentro y una aceleradita de vez en cuando. Los chicos se vuelven locos, les encanta, les gusta. Es la primera vez que, digo, encarás esta locura, porque son locuras, el amor por el automovilismo. ¿Ya has hecho alguna algo similar a esto? Así, tan grande en estética, sí. Porque lo hice antes con otro auto que tenía, también lo bajé, le metí plata al motor, suspensión y otro detalle, pero no llamaba tanto la atención, estaba bajo nada más y sonaba, pero ese era más cazabobo, como se le dicen, que debajo del motor tenía. Ahora es más estético que otra cosa, por el momento, si Dios quiere. Bueno, ¿y cómo ha sido tu llegada aquí al autódromo? Porque podemos ver que ha llamado la atención a todos. Sí, ha llamado más que nada, como le digo, a los chicos, que es donde más llega el color, lo llamativo del auto. Y muchos ayer, cuando vine un ratito, conversaba con unos chicos pequeños que tenía al lado, decían qué bonito el auto naranja, y yo les comentaba que tenía uno muy parecido, y les di vuelta y allá a lo lejos se veía el auto mío. Y le digo, es el mismo que está allá, pero yo me voy a mi casa en aquel. Y se volvían locos, lo querían ver, y bueno, cuando se bajen vayan a verlo, que ahí está. Bueno, felicitaciones, y la verdad que uno comparte y alegra este tipo de locura que tenés vos por el automovilismo y por la categoría. Bueno, muchas gracias y espero que siga creciendo el automovilismo, la familia, el automovilismo, que es tan, tan lindo, tan hermoso poder vivirlo en familia. Fabi Innocenti, bueno, en representación de Procasito Racing, contanos un poco esto que ha presentado Mauro. Digo, ¿cómo lo toman ustedes? Porque seguramente ustedes también lo toman como un cariño, el amor que le dan ustedes al auto, pero la verdad que esto es una locura. La verdad me sorprendió, no sabía nada hasta que llegó el chico con el auto. Muy bueno, lo felicito. Algo loco, raro, llamarlo como sea, pero algo que no se ve siempre, que no se ve nunca, calculo. Debe muy pocos autos así en la calle y bueno, es algo lindo, algo mimo que nos hacen, como uno está siempre laburando y bueno, tratando de hacer todo lo mejor en el auto de carrera, que bueno, que esto es como un pequeño mimo hacia los mecánicos, hacia nosotros. La verdad que, bueno, ustedes como que están todo el día arriba del auto de carrera y ver esto, la verdad que los debe llenar de orgullo. Digo, ¿le debe dar valor a lo que ustedes hacen día a día en el auto? Sí, por supuesto. Te vuelvo a repetir, es un mimo, es algo que, nada, uno que está pensando siempre en el auto de carrera, en mejorar, en que no falte nada, que no equivocarnos nada, por ahí nos perdemos lo lindo que la gente de afuera, por ahí, que nos dice algo, que nos felicita, que nos pregunta, y bueno, esto es una devolución y nada, es buenísimo, es genial. ¿Esto es TN? Es TN, sí, automovilismo. Ahí estaba la palabra de Mauro y de Fabián, en representación de Nachi Procasito. Bueno, gustos son gustos y hay que sacárselos en vida. La verdad que ha tenido que hacer una muy buena inversión para lograr esto y tener su propio TN en la calle. Así que bueno. Hay algo más. Sí. No lo dijo. Llevó vino de regalo. Llevó unos pateros. Llevó. Patero. Me dice dulce o no sé qué otro, o seco, hermano. No, digo, dame dulce. Que venga. Toqué un toquecito. Pero era apetecible. Pero bueno. Alejandro, recordá,
3471-689-374 si querés llevarte la gorrita de Mauro Cabañez, que es quien nos ha regalado esta gorrita. Así que bueno. Varios candidatos van a varios candidatos. Sí. Tengo algunos mensajitos antes de seguir con la información de lo que es el turismo nacional. Tengo uno por acá que me dice: hola Juan, soy Pancho Fontana, estuvimos compartiendo un fin de con Renzo y pasamos un lindo fin de semana a pesar de los problemas y las inclemencias del tiempo. Así que el saludito para Pancho Fontana, que estuvo ahí colaborando como cocinero. ¡Apa! Y le tengo fe a Pancho Fontana en la cocina. ¡Apa! Cuando vayamos la próxima, creo que a San Jorge, vamos a probar a ver cómo se hace Pancho en la cocina. Y ahí lo vamos a probar con usted. Vamos a ver qué altura están uno del otro. ¿Por qué me guiña el ojo? Saludos para Pancho. Pancho también, le tengo mucha fe a Pancho, ¿eh? Tengo otro también y nos trae recuerdos, como siempre lo hace en cada una de las fechas y cada uno de los programas que estamos presentes nosotros. Nos manda Rubén Dottori: el 16 de octubre de 1997 nacía Charles Leclerc, el piloto de Fórmula 1. Así que bueno, esto nos recuerda, hoy está cumpliendo años Charles Leclerc, así que a quien le mandamos un saludo. El piloto de Ferrari, sí, obviamente, que no debe estar mirando seguramente. Seguramente, debe estar prendido la pantalla de 4 TV. Bueno, datos que nos brinda Rubén Dottori, así que le mandamos un fuerte abrazo, me gusta la gorra. Así que bueno, Norma Ulla también nos está mirando el programa, así que el saludito para Norma Ulla y Rubén Dottori. Vamos a seguir con la información porque ha pasado el San Juan en Turismo Nacional, han quedado algunas consecuencias, sí. Consecuencias y algunos anuncios, así que bueno, los vamos a detallar. Alejandro. Es lo que hablábamos el martes pasado después de la carrera y ese toque que se daba, que nos llamó la atención a todos, de Cafaro con D'Amico, ¿no? Uh-huh. El tercero con el segundo, que después viene todo ese tumulto de autos con varios incidentes entre pilotos. Bueno, salió después de una semana, sí, prácticamente, la sanción a Cafaro. No fue sancionado sobre esa clasificación final, sí fue sancionado ahora. Y bueno, la verdad que es medio polémico, ¿no? Porque, bueno, se ve que estuvieron viendo las cámaras. Acá insistíamos en que D'Amico se cerró. Cafaro no tenía otra que o chocar el muñeco de goma o chocarlo a D'Amico. No fue un choque, fue un toque, pero bueno, sí, salió la sanción para Cafaro, el piloto de Turismo Nacional de clase 2, con una sanción de apercibimiento y una penalización de recargo de 8 puestos en la próxima clasificación, que va a ser en Concordia, el 17 de noviembre. Así que, bueno, sale la sanción. También hay un par de pilotos más de los que venían del puesto 35 hacia atrás, también con choques de apercibimiento, pero bueno, llamó la atención lo de Cafaro, ¿no? Que no fue sancionado ese mismo día y salió de sanción mucho más tarde. Así es. Bueno, ¿alguna otra novedad de Alejandro? Sí, vamos a hablar de Arduzzo. Facu Arduzzo, que bueno, recuerdan que se presentó en San Juan con el auto del equipo de Jorge Piedra. No anduvo bien, le dieron para probar el día viernes, si no recuerdo, el día jueves. El día jueves. El auto no andaba bien, en sí el motor, él decía que no andaba bien. Bueno, no tuvo buena clasificación, por lo tanto decidieron ese mismo día sábado no correr la final del día domingo. Bueno, ahora se conoce que va a seguir con el equipo de Jorge Piedra, pero va a cambiar de motorista. Facu tenía a Giustosi como motorista, ahora pasa a tener motores de Esteban Pou. Así que bueno, cambios antes de la carrera de Concordia para Arduz. Recordemos que Esteban Pau es el motorista del Cucate de Cucatedeschi, aquí de Marcos Juárez. Exactamente, son motoristas que está atendiendo. En principio ya lo atendía el Cucatedeschi, que ha comenzado a trabajar en su segundo auto y también lo que es, ahora va a ser motorista de Facundo Arduzzo. Así que bueno, veremos todas las expectativas puestas a ver si se nota el cambio del cambio de motorista en la próxima, que va a ser en Concordia. Para ir cerrando con lo que es motor, lo que es el turismo nacional, tenemos un pequeño compacto para ir cerrando lo que es el turismo nacional de lo que ocurrió en San Juan, para después, sí, después de la pausa, hablar un poco de lo que fue la Copa Agar. Pero primero compartimos imágenes de lo que ha dejado Turismo Nacional en San Juan para Motores al Límite.
Bien, ahí pasaban imágenes de lo que dejó el turismo nacional en San Juan. La verdad, linda provincia, sí. Lindo viaje, me gustó muchísimo, lo disfrutamos muchísimo. Me encantó, valió la pena el viaje largo. Bueno, vamos a la segunda pausa publicitaria. Después de esto, seguimos con más de lo que ha dejado el turismo nacional en San Juan, pero con la Copa Ávar, para escuchar la palabra de Delfina Villaverde, una de las mujeres o la única mujer que estuvo en competencia en San Juan, pero después la pausa. Enseguida volvemos. Thank you.
Procasito SRL, al servicio del agro, con toda la línea de productos Maisco, nuevos y usados seleccionados. Comercializamos tolvas autodescargables Comofra, completa línea en repuestos para el agro, rodamientos, cadenas, retenes, engranajes, poleas y más. Línea fija, 451756, WhatsApp 3471-571115, Avenida Dickinson 1027, Ruta 178, Las Rosas, Santa Fe. DAC, fábrica de cuchillas. Fabricación y ventas de cuchillas para siembra directa y fertilización. Reparamos sembradoras y cuerpos de siembra. Repuestos, consultanos. Ituzaingó 850, móvil 3471-597145, Las Rosas. En redes, encontranos como DAC Fábrica de Cuchillas. DAC, apoyando a Felipe Culazo, piloto Fórmula Renault Plus cordobesa. Agrolaboreo Don Enrique, contratista rural. Siembra, transporte de maquinaria y cosecha. Transporte de cereal. Teléfono 3471-452975. Celular 1567-2571, Las Rosas. Íntegro Neumáticos y Equipamientos. La comodidad de encontrar todo en un solo lugar. Neumáticos, todas las marcas. Alineación y balanceo. Accesorios para pickups y ahora caños de escapes y lubricentro para todos los vehículos. Además de toda la línea de herramientas Luchtoff. Visítanos, los mejores precios y amplia financiación. Móvil 3471-630503, San Martín 991. Búscanos en redes sociales como Íntegro Las Rosas. JB Pro Parts, de Joaquín Badino. Tenemos el accesorio que necesitas para tu moto. Calidad, variedad y precios competitivos. Estira cadenas, manijas rebatibles, cubre piñón, arandelas copas de 6 y 8 milímetros, arandelas para amortiguador de titán, tapones, encendido de motor y mucho más. Te brindamos asesoramiento y lo que buscas para todas las marcas y cilindradas. Todo RB, la mejor marca del mercado. Maipú 555, móvil 3471-332043, Las Rosas. Bien, ahí pasaba nuestra segunda pausa publicitaria. Tengo información porque la prensa de categorías del sur santafesino informa que el próximo 26 y 27 de octubre se va a estar desarrollando una nueva fecha de esta categoría donde va a compartir autódromo con el Top Ray. El Top Ray va a estar corriendo en San Jorge con la categoría del sur, categoría que está disputando el piloto rosense Joaquín Badino. Bueno, en esta oportunidad estuvimos contactados con Joaquín Badino y nos manifestó que no va a poder estar presente porque tiene algunos altibajos, sube y baja, va viendo lo que es la altura, pero no. Lo decíamos, Joaquín Badino fue sometido a una cirugía, de cirugía programada, así que bueno, el tiempo de recuperación no le da para poder estar presente en este evento que va a compartir lo que es la categoría del sur con lo que es el Top Ray el fin de semana del 26 y 27 de octubre, categoría que está totalmente programada para compartir circuito en San Jorge. Así que bueno, le deseamos una pronta recuperación a Joaquín Badino. Reiteramos, él no va a estar pudiendo conducir su auto, pero el auto va a estar presente y va a ser conducido por un piloto que en estos momentos estaba determinando para ver quién iba a ser. Yo en realidad creo que la categoría, el Top Ray lo hace para que realmente vaya gente a ver el Top Ray, porque algo que está pasando es que yo creo que ni televisado realmente no. se ha puesto una categoría muy aburrida, una categoría que supo ser allá arriba con el TC2000, las carreras de Top Ray, pero bueno, hoy ya no son tan atractivas como era antes, por eso tratan de juntar
No está mala la idea, ¿no? Tratan de juntar a una categoría que sí lleva a su público. Lo que tiene que hacer el Thor Ray nomás solamente es sacarle el silenciador a los caños escape. No sé cómo se llama, pero que el caño escape haga ruido, que explote, se escuche el ruido. Lo único que tiene. Porque si vos ves un auto con semejante potencia, semejante velocidad, tanta tecnología, que llega al final de una recta y vos escuchés el ruido de la cubierta que hace contra el asfalto a la hora de frenar, es porque no es atractivo. A la gente le gusta, digo, a los amantes del automovilismo, nos gusta escuchar el ruido, el rugir de los motores, el rugir de los caños de escape, creo que eso es lo que nos gusta, ¿no? Sí. Así que, bueno, consejo para los directivos de... El problema va a ser cuando vengan los autos eléctricos. Sí, bueno. Mientras tanto disfrutemos. Lo decía, estuvo una nueva competencia de la Copa Ávar en San Juan, donde estuvo presente Delfina Villaverde, una piloto que fue la única mujer que estuvo en ese fin de semana, porque en lo que es Turismo Nacional no hay pilotos mujeres, pero sí en la Copa Ávar estuvo Delfina. Nosotros estuvimos hablando un poco, conociéndola, y otro poco viendo lo que es ser mujer, compartir circuito con pilotos varones. Esto fue lo que nos decía Delfina en los micrófonos de Motores al Límite y el 4 TV. Bueno, acá es la primera vez que vengo al Autódromo de Chicum. No conocía ni el autódromo ni el circuito. Yo soy de Campana, tengo 21 años y en la categoría arranqué el año pasado. Lamentablemente no pudimos completar todo el calendario, pero nada, este año venimos corriendo todas las fechas. Bueno, hoy en día sos la única mujer que está corriendo aquí en Villicún. ¿Representa algo, digo? ¿Te sentís más o menos corriendo entre los varones? No, no me siento ni más ni menos. Creo que está muy bueno que todos puedan ver que una mujer también puede, ¿no? Porque capaz que muchos prejuzgan. Pero bueno, hoy por hoy, como bien dijiste, acá soy la única mujer. Hubo otras fechas donde éramos más. Pero bueno, ojalá se pueda seguir viendo cada vez más mujeres en el automovilismo. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Un paso previo a o mantenerte acá en esta categoría? ¿Cuál es el tope? Todavía no hay nada definido. Obviamente uno tiene las ganas y el sueño de seguir creciendo. Esta es una muy buena categoría como para arrancar. Y es una muy linda categoría, la verdad, a mí me gusta mucho. Veremos qué nos depara el futuro y veremos qué hacemos el año que viene, pero la idea es seguir dentro del automovilismo, ¿no? ¿Cómo nace esto de tuyo en el automovilismo o en el karting? ¿Hiciste algo anteriormente? Bueno, yo desde siempre estuve en este ambiente, viene de familia. Mi abuelo, mi viejo corrió. Yo arranqué a los 9 años, más o menos, en karting, en una especie de campeonato con karting de alquiler ahí dentro del autódromo. Y ya a los 10 tuve mi primer karting. Estuve 2 años en una categoría y después hice un parate muy largo, hasta el año pasado, que ahí fue la primera vez que me subí a un auto con techo. Y esto de los Ávar, digo, porque por ahí, a quienes estamos de afuera, lo vemos, digo, chiquito, por ahí muy propenso a un vuelco, ¿eso lo tienen en cuenta ustedes? ¿Cómo se siente arriba del auto? No, sí, obvio. La verdad que todos decimos, y mismo la categoría tiene ganas de ajustar algunas cosas, por eso que dijiste que son muy propensos a los vuelcos. Pero nada, sí, chiquito como lo ves, tienen potencia, está bueno, es divertida la carrera. Es el auto Ávar de calle, armado para carrera, y nada, la verdad que está muy bueno manejar el auto. Hablar un poco de lo tuyo, de lo fuera del automovilismo, digo, amigas, parientes, ¿qué dicen, Delfina, piloto de auto? No, les encanta, están fascinados. A mi familia le encanta. Mi mamá al principio, viste, estaba media como... La fecha pasada en Buenos Aires tuvimos suerte y pudimos llegar al podio. Así que nada, ahí me di cuenta que a mi mamá ya le gustaba porque se le caían las lágrimas. Ya aflojó. Y nada, mis amigas también, mis amigos, me mandan mensajes siempre. Hay algunos que les gusta más, que siguen el deporte, otros menos, pero como que todos tienen ganas de aprender. Desde que yo me metí en el mundo del automovilismo me preguntan. Y nada, está bueno ver el apoyo de la gente que vos querés. Bueno, felicitaciones, y en este mes tan especial de lo que es la lucha del cáncer de mama, bueno, felicitarte por esto, por estar presente en el automovilismo, por no sentirte menos.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por tenerme en cuenta para la nota y nada, bueno, un saludo a todos. Bien, así pasaba la palabra Delfina Villaverde, la única mujer que estuvo presente, merecía y queríamos conocerla, porque fue la única mujer presente en lo que fue el automovilismo ese fin de semana en San Juan. Y hay que recordar que es una categoría que no es tan sencilla como parece. Parece una categoría sencilla de afuera, pero bueno, es una categoría que hay carreras que se dan varios toques, hay carreras que... Bueno, ha habido tumbos, ha habido autos incendiándose, pilotos que salieron con lo justo. No es una categoría fácil porque son autos que, cuando doblan, levantan demasiado las cubiertas traseras. Por eso, son autos que suelen tumbar bastante seguido. Pero bueno, se dan últimamente carreras bastante atractivas y con varios toques. Bueno, que digamos que es una categoría escuela para después lo que pretendan o quieran ascender a lo que es turismo nacional o principalmente es lo que se busca que suban con cierta experiencia y cierto conocimiento de los circuitos. Dejá de mandarle saludos a Renzo Bustamante, a Isa Zamparuto, a Gonza Macari, a Jesús Quiroga, a Moni y Roxana Magrini, que estuvieron prendidos al Instagram de Motores al Límite, así que un saludito para ellos. Alejandro, acordarse del sorteo de la gorra. Acordarse del sorteito de la gorra, 3471-689-374. Estamos en vivo y en directo por el 4TV. Bueno, tenemos información de lo que es el automovilismo y el motociclismo a nivel internacional. Sí, vamos a arrancar con lo que se viene para Fórmula 1. Recordar que se termina el receso ya, por suerte. Va a arrancar este fin de semana. Hoy estuve mirando bastante el circuito. Un circuito que tiene bastantes ondulaciones, pero son artificiales. Una recta que es bastante empinada, pero es artificial. Y el problema que tiene ese circuito, que MotoGP también va a correr ahí siempre, es que en la zona de abajo del circuito se producen muchos hormigueros. ¿Qué hacen los hormigueros? Socavan la tierra, entonces se va haciendo varios pozos. Entonces continuamente al circuito le están haciendo obras. Pero es un circuito muy interesante, donde tiene dos rectas principales, una demasiado larga, pero la primer curva es casi a menos de 45 grados, o sea que va a ser clave para los pilotos, más de todo para Franco Colapinto, obviamente, que vamos a estar pendiente de él. Esa primer curva, ¿no? Es una curva, por ejemplo, si lo trasladamos a las carreras de motos, es una carrera donde se dan varios toques, una curva muy, muy cerrada, una de las curvas más difíciles que tiene el circuito de Texas. Tenemos una plaquita para mostrar al señor director de lo que se viene, porque se viene una seguidilla importante. Ahí tenemos. Lo tenemos en inglés, pero se lo vamos a traducir. este fin de semana en Estados Unidos, baja nomás ahí cerquita y ya se viene México seguido, del 25 al 27 de octubre. Y todo el mundo espera esa carrera de Interlagos, ¿no? En San Pablo, en Brasil, del 1 al 3 de noviembre. Carrera que... va a haber gente de aquí de Las Rosas presente, estuve hablando con algunos amigos que van a estar presentes. Carrera también que va a estar, está con todas las entradas agotadas desde hace ya varias semanas y con, por supuesto, muchos, pero muchísimos argentinos que ya sacaron su entrada para ir a la carrera del Gran Premio de Interlagos del 1 al 3 de noviembre. Así que se viene una seguidilla de Fórmula 1 que realmente se esperaba. No me pasaba eso era chico. Desde hace mucho. Era casualidad ver una carrera de Fórmula 1. Sí, las miraba cuando prendía la tele, aparecía, me quedaba mirando, pero no de esperar que llegue ese fin de semana. Y por supuesto, eso es lo que genera y lo que está generando Franco Colapinto en la Fórmula 1. Y más con las expectativas que se vive de lo que genera. En este tiempo que ha estado ese receso de la última carrera a lo que es la próxima, en las redes sociales hemos ido conociendo lo argentino, porque el argentino es especial, lo argentino demuestra y no tiene ningún tipo de tabú en decir, me gusta esto, aquello, demostrarse tal como es. Y Franco Colapinto lo está haciendo, porque él se muestra tal como es él como argentino y cómo somos los argentinos. Así hay una nota que la vi que es muy cómica, que se la hace un español. Y él está hablando y entonces él le dice, disculpa que hay algo que me molesta en el pantalón. Entonces hace así y tenía el plastiquito ese que va
De la alarma. Claro, de la alarma. Entonces le dice, ¿pero te robaste el pantalón? No, dice, yo lo pagué, dice, y me dijeron, anda, anda, y sonó la alarma cuando pasé por los controles. No, anda, que no pasa nada. O sea que, bueno, a pura risa Franco Colapinto, pero bueno, quedaba con el plástico. Yo creo que otro hubiera dicho, che, no, no. Sí. No, se levantó y dijo, tengo esto en el pantalón. Claro, o lo hubiese ocultado o lo hubiese sacado en otro momento. Pero bueno, esta es la expectativa. Y recordad que hubo un anuncio del gobierno de la Nación en que va a mandar un representante para que pueda hablar con los encargados de lo que son la Fórmula 1 para, a muy corto plazo, poder traer la Fórmula 1 nuevamente a la Argentina. Esto es lo que ha generado Franco Colapinto. Así que bueno, rogamos a Dios y esperemos que, no sé si estaremos presentes en lo que es una competencia de Fórmula 1, pero sería bueno para los argentinos que aquellos que pueden acceder a vivir o lo que es un espectáculo de Fórmula 1 lo pueden hacer acá en nuestro país. Varios de los que van a ir a Interlagos me comentaron que ya tuvieron la suerte de ver una vez a la Fórmula 1, dice que está muy, pero muy bueno, y a llevarse los tapones para los oídos. Seguramente. Bueno, sí. Información de lo que es motociclismo, Alejandro. Pasamos al motociclismo. Antes de meternos, hoy le traje dos carreras. Bien. Sí, pero de Superbike. Nos metemos antes en lo que es esta placa de MotoGP. ¿Por qué? Porque este fin de semana va a haber carrera en Australia, más precisamente en Phillip Island. Así que de madrugada va a ser la competencia. O se levanta muy temprano o no se acuesta, no sé, usted decidirá. Las dos partes. Hacemos las dos. Esta placa, ¿qué nos trae? Bueno, el campeonato. ¿Cómo está el campeonato al rojo vivo? Que lo tiene a Jorge Martín con 392 puntos. Pecco Bagnaia, 10 puntos menos, que bueno, le restó esta última carrera. Ahí nomás se coló Enea Bastianini, ¿no? Que pudo remontar durante el año, llegando a estar tercero con 313 puntos. Y Marc Márquez con 1311, un piloto que viene sumando, viene haciendo podio en todas las carreras. ¿Qué nos trae más abajo, que dice ese porcentaje, ese 33, 67, 27? Bueno, ese 33% que tiene Jorge Martín es el porcentaje en que ha sumado los puntos en el sprint. En los sprint del día sábado. Jorge Martín es uno de los pilotos que más suma siempre en los sprint del día sábado. O sea que siempre le cae mejor los sprint que las finales a Jorge Martín. Pero bueno, veremos qué pasa. Es un circuito interesante. Cada vez que corren ahí se dan lindas carreras. Así que se está terminando el campeonato de MotoGP. Recordar que Jorge Martín no va a ser parte el año que viene de la Ducati con la cual está corriendo ahora. La Ducati que no es oficial. Sí es la oficial, la de Pecco Bagnaia y la de Enea Bastianini, que son segundo y tercero en el campeonato. Así que Jorge Martín, si gana o no el campeonato este año, va a pasar el año que viene a correr para la marca italiana, que es Aprilia. Bien, dejamos lo que es el GP, pasamos a lo que es, ¿cómo me dijo usted? El Mundial de Superbike. Superbike. Sí, esto ocurría, bueno, como ya le expliqué una vez, creo, ¿sí? Corren dos carreras, una el día sábado y una el día domingo. ¿A quién lo tiene el líder del campeonato? Al señor Toprak Razasoglu, a bordo de su BMW S1000RR, fue el que va tercero ahí, por ejemplo, lo vemos en tercera imagen, y quien supera ahí a Danilo Petrucci. Lo nombra Danilo Petrucci, ¿por qué? Porque fue el campeón, de pilotos individuales, que no son pilotos independientes, perdón. Fue el campeón de la categoría de pilotos independientes, el italiano Danilo Petrucci, quien supo estar corriendo muchos años en lo que fue... ¿Qué relación tiene? Pregunto. Pregunto, Alejandro, desde mi desconocimiento y aprovecho que tengo un experimentado en lo que es el motociclismo, ¿qué relación hay entre el Superbike y lo que es el MotoGP? El Superbike es como una categoría previa a aquellos que quieren subir al GP, ¿o no? Claro, el Superbike son las motos de calle, las que usted puede ir a comprar. Por ejemplo, es una Kawasaki y vale la compra. Obviamente que para correr tocan la suspensión, pero es lo más parecido a una moto de calle
No es un prototipo. MotoGP es un prototipo. Es como, digamos, usted no se puede ir a comprar un Fórmula 1 salvo que tenga mucha plata, pero no va a poder dar una vuelta, ¿no? Exacto. Bueno, esta moto, si usted se la compra, es lo más parecido a una moto de calle. Simplemente, bueno, le sacan, le tocan un poquito la electrónica, le sacan el limitador de velocidad, tocan un poquito la suspensión, pero es lo más parecido a una moto de calle que usted puede, con unos cuantos dólares, adquirirla en un concesionario, ¿no? Ahí vemos la victoria de tropa de Toprak Razasoglu, el turco, quien se afianza en el campeonato, que todo indica, a bordo de su BMW, que se va a llevar el campeonato. Bueno, esta es la segunda carrera el día domingo, carrera que, bueno, Danilo Petrucci arrancaba de buena manera también. Habíamos la largada. Lo que no se ven en esta... Bueno, este fin de semana sí se vieron varias caídas, pero si uno la compara con lo que es MotoGP se producen más caídas debido a que, bueno, la moto tracciona y come mucha más goma que una moto de Superbike. Por eso, cuando uno mira estas carreras, se dan caídas muy raramente. No es como MotoGP que, por ejemplo, si se cae uno, se caen la mitad de las motos acorde a la temperatura del circuito y todo. Bueno, esto no produce tantas caídas. No es tan común que se caigan los pilotos. Ahí veíamos lo linda que es la BM, la S1000, es hermosa. Ahí veíamos el avance de Álvaro Bautista sobre Ike Lecuona. Y bueno, veíamos la caída de Danilo Petrucci, el piloto italiano. Ahí veíamos el avance de Lecuona. Creo que se iba a caer también. Y bueno, este piloto también. Este piloto. El que va a la Ducati roja ahí, que lo veo pasar, el número 11. Bueno, esa es la caída de Bautista. Hay pilotos que han corrido muchos años en MotoGP y que llegaron a destacarse más o menos en Superbike, pero hay pilotos que no han llegado nunca a MotoGP. Por ejemplo, el caso de Razasoglu, el turco, quien lidera el campeonato, quien siempre corrió en esta categoría, no hace tantos años que corre, pero que nunca quiso correr o nunca le ofrecieron, pero dijo que no le interesaría tanto correr en MotoGP, pero sí, bueno, se destaca mucho en Superbike. O sea que no quiere decir que si uno viene con la experiencia de MotoGP y corre un Superbike, la va a dominar a la moto mucho más fácil que un MotoGP. Eso ha quedado demostrado que no, que va acorde a cada piloto con su categoría. Así que bueno, ahí veamos la doble victoria del turco Toprak Razasoglu a bordo de su BMW S1000RR. Bien, ahí bajamos de la moto y ya encaramos lo que es la recta final. Mandar un saludito a Pablo Nicolás Tedeschi, a Fernando O'Higgins, que es el encargado de los parabrisas del equipo Procasito Racing y de otros equipos, así que el saludo para ellos. Tenía por acá algunos mensajitos que nos llegaban al 3471-689-374, como el de Pablo Larrieta, muy buen programa, como siempre, JM y Tofo. Pablo Larrieta, así que el saludito para siempre, fiel oyente, Pablito Larrieta. Un abrazo. Y alguien, y este tiene que ser especial, este saludo, para Sergio Latanzi. Sí. Para Sergio Latanzi. ¿Cómo se extrañó en San Juan? Lo extrañamos muchísimo. Sí. No solamente en San Juan, sino en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. Exactamente. Lo extrañamos muchísimo a Sergio, así que bueno, esperemos que la próxima pueda estar presente. Y a Marcelo también. Marcelo, a Marcelito. También, esperemos que la próxima puedan estar presente en la barrilla. No se olvide del sorteo de la gorra. El sorteito de la gorra. Para que lo tenía acá ya, el director me lo había pasado. El ganador de la gorra es Rubén Dottori. Rubén Dottori, que nos habían mandado... pasó el dato del cumpleaños de Charles Leclerc. Ahí está. Nos decía que Charles Leclerc hoy estaba cumpliendo años. Así que bueno, Rubén Dottori es el ganador de la gorrita. Se la vamos a estar haciendo entrega en la semana. Le vamos a sacar la fotito para que ustedes lo puedan ver. Con la gorrita puesta, así que bueno, agradecerle a toda la gente que se ha comunicado con nosotros y muchas gracias por prenderse a nuestro programa y también a la gente que se compartió lo que es la apertura y conocer un poco lo que es la detrás de cámara de Motores al Límite por Instagram. Bien, fresquita el agua, bien. Fresquita el agua. Entre el aire y el agua, la garganta nada más. Alejandro, muchas gracias. Juancho, muchas gracias. Bueno, recordar, fin de semana de carreras, ¿por qué? Fórmula 1. Franco Colapinto presente en Estados Unidos y MotoGP en Phillip Island en Australia. Nosotros agradecer a Ariel Pietrani, a Juan Ignacio
de Peller Sosa, que ha estado en lo que es la iluminación, maquillaje y sonido, a Ariel Pietrani, quien es el productor y editor de este programa, todas las imágenes y lo lindo de estas imágenes que ustedes pueden ver por la pantalla de 4TV, bueno, son gracias a Ariel Pietrani. Ariel, quería agradecerle a Ariel Pietrani, digo, por la predisposición que tiene siempre, sí, que nosotros le traemos un pilón de imágenes y él hace esta maravilla. Alejandro, muchas gracias. Pancho, muchas gracias. Recordar que pasa a retirar la gorra por acá el señor Dottori. Así es. Sí. Alejandro Tofonegri, JM, Juan Manuel López, bajamos, te damos las gracias. Bajando la bandera a cuadro, nos volvemos a encontrar el próximo martes con más Motores al Límite por el 4TV. Muchas gracias. Chau. We'll be right back.